existe el problema de la decepción. Yo pienso que a veces la decepción está dada por la falta de invitación, por la falta de involucración. Creo que es un mal que agobia al sistema universitario en general. Pienso que lo es bastante. Sin embargo, mis expectativas de trabajo, bueno, sí, no tengo la menor idea de qué puedo hacer. Ni siquiera sé si estoy preparado para... Que a veces no me gusta de aquí, yo no sé por qué a veces le he cogido tedio venir aquí a la universidad. Acá. Estoy 3 años. Porque sí, antes acá podía encontrar otras cosas que este semestre ya no las ubico, no sé por qué, no me da ganas simplemente. No me siento seguro. Ahora tengo una decepción tremenda que me da ganas de cambiarme de universidad, seguir otra especialidad. Ahora hay que cuidar el trabajo también. Entonces, después de 17 años de hacer teatro, estoy como en la necesidad de pronto abrirme un tiempo y buscar de dónde ganarme la pata. En este momento me siento un poco frustrado porque posiblemente, bueno, casi ya estoy a punto de perder el nivel en psicología. ¿He tenido algún desinterés? Puedo decir que ahora me siento como en una tabla de surf, así como que estoy entre un lado y entre el otro, porque no puedo definir cuál va a ser mi futuro, y mucho menos ahora, el presente. ¿Será que me decepciona lo mismo, el estar haciendo lo mismo? Creo que me decepciona la rutina, creo que al rato me va a poner la rutina. Y darte cuenta, a la final, es en la teoría del desencanto, que al final no puedes hacer nada, que estás dentro de un sistema también estructurado y también implantado. Con el tema de la asociación de estudiantes o con la organización estudiantil, empezó con un movimiento fuerte, con muchas ganas, con mucha gente. Se fue cayendo, se cayó en muy poco tiempo. Por ejemplo, cuando hay chicos que se van de la universidad y no vuelven, y lo que te preguntas es por qué se fueron. ¿Qué estaban buscando aquí que nosotros no les supimos dar? No pensé nunca estar 35 años en un país tan decepcionante como este, donde todos estamos decepcionados. Todo parece que ha sido sangre y... Pero esperemos que la sangre se convierta en costras y las costras en navajas filudas que destruyan al monstruo de la decepción. Ahora mismo es un maldito cáncer esto, ¿sabes? Y perdóname, ¿quién carajo tiene aquí que tiene conciencia de algo? No, te digo conciencia política. Nadie. Todo es aquí es un comidero de textos, comidero de cosas. Simplemente haciendo, como dice, haciendo papeles en la historia para que te hagan lugar. No es nada más que eso. Totalmente decepcionado. ¿No? Ya me quiero ir. Estoy en sexto semestre. Mi principal propuesta al salir de esta universidad, ya una vez que haya obtenido el título de comunicador social con énfasis en comunicación para el desarrollo, será el de plantear alternativas. Para mi futuro no existe, simplemente tengo sueños y bueno, estoy trabajando. Pero... me hubiera gustado ser futbolista, o sea, por un poco por la niñez, ¿no? Que a veces te ven a una persona como buen deportista a nivel personal y coincide en una técnica que no. Creo que tengo un gran sueño de volver a salir de aquí del Ecuador. Yo creo que siento en gran medida una especie de ahogo casi claustrofóbico a veces con respecto a la pequeñez de la sociedad de Ecuador. Sí, cineasta. Creo que eso es lo que así me mata realmente. Es lo que me hace tilín en la oreja y lo que me llena cada vez que cojo una cámara, si sea de video, lo que sea, me dice. La motivación que le estoy encontrando actualmente a la vida es justamente ahorrar para poder viajar. Y
y para poder viajar cuando salga de la universidad. Eso sintiéndome respaldado. Sí, como sueño, quisiera coger una espada y cortar la cabeza a muchas personas y salir y luchar como Dragon Ball Z y destruir al mar. Mi meta es ser presidente. Es más bien reciente. Toda mi vida quise ser médico veterinario. Es mi pasión hacia la naturaleza. Yo soy un Boy Scout. Pero me di cuenta que inclusive cuando estudiaba veterinaria, siempre mi anhelo era ser algún ministro de cultura. Trae el sombre y la vida. Pero realmente lo que yo he descubierto en muchos años es que hace falta tener poder para que los sueños se cumplan. Porque en mí nacen sentimientos de haber tenido mi vocación desde muy pequeño, y lo único que puedo decir es que yo nací para ser sacerdote, y sacerdote he de morir. Poner un poco nostálgico, pero espero ser actor algún día. O sea, tengo ganas de hacer alguna obra importante. Imagínate que te puedo hablar de una obra bien importante que hice alguna vez, y fue que hice de Arbolito en el jardín infantil cuando tenía 5 años. Y la verdad es que todavía lo recuerdo, una experiencia muy rica. Y no me moví en toda la obra, pero era un arbolito. Sin embargo, lo que tengo sería escribir y dejar, o sea, escribir como mis memorias, pero no tanto porque yo haya hecho algo así extraordinario, sino que me gustaría dejar como el testimonio de lo que pasó en este tiempo, o sea, algo como bien general, no solo mío, así medio íntimo, sino de cómo era nuestra vida de los jóvenes, cómo era el mundo que nos tocó enfrentar, porque así como el mundo está cambiando rápido. La carrera universitaria y me ha pasado porque yo soy egresado de la Universidad Central. Uno, a la mente de uno viene esto de la palabra, la necesidad de posicionarnos de una palabra, de un discurso, de un planteamiento, de una propuesta. El apoderarnos de la palabra, el apoderarnos de un discurso, de un pensamiento, es una forma de emanciparnos, de protagonizar, de suscitar, de una u otra manera incidir en la vida de nuestro pueblo. Por lo tanto, la universidad debe encaminarse. Sin lugar a dudas que el baño es un espacio muy interesante, es un espacio de encuentro y para algunos hasta de relax. Recuerdo en alguna ocasión que yo estaba desesperado por hacer pis y estaba totalmente repleto este baño y estaba tan desesperado que fui al otro, al de las chicas. Desde luego que fui echado frente al estupor y el horror de las compañeras. Realmente me sentía casi avergonzado, pero a la vez desesperado, cosa que salí a la calle y empecé a orinar. De repente pasó una señora y me dice: oiga, joven, ¿qué cultura es esa? Y yo le respondo: la chorrera, señora. He sido inmortalizado. Estar en la pared del baño es lo más importante que le puede pasar a una persona. Estoy en la puerta, pero es lo mismo, ¿no? Yo creo que es mejor que tener una estatua, sinceramente. No sé si es joda, broma, si va en serio, si es una cuestión gay o hetero, pero la verdad es que estoy inmortalizado y es lo mejor que me ha pasado. Así vine a mear, abrí la puerta y estaba escrito aquí mi nombre. Me siento más grande que si hubiera salido en primera plana del New York Times o algo así. O sea, me gusta mucho esto, no lo he borrado de mi horario, me gusta, realmente. Nomás se pregunta que pasé un baño en los baños de los inmortales baños de Ejido, donde entrar a una de esas puertas que te conducen como son las puertas del señor López, encontré a un tipo cubierto totalmente de papel higiénico y que se creía la momia. A mí, o sea, siempre me ha quedado la imagen de toda la gente que viene de papel higiénico en los baños de una especie de trabajo de la momia, de quitarse el chico. Al encontrar un tipo totalmente cubierto de lo que haya pasado en algún baño. Por ejemplo, yo me sé una, que por ahora no me recuerdo el nombre del autor,
Pero sé, por ejemplo, de un chileno que para el día del golpe militar lo pilló en un cine. Y bueno, por el toque de queda y por la violencia con que se produjo esa usurpación a la democracia. Este tipo se quedó como 3 días encerrado en un cine, sin poder salir a la calle, etcétera, etcétera. Y comenzó a escribir un libro referente a todo lo que estaba escrito en el baño. Endereza la cabeza, hijo de puta, por ejemplo. Qué sé yo, viva el fascismo, ¿por qué Allende no dice esta otra cosa? Mir, Unidad Popular, ¿no es cierto? Y hizo un libro, pero fantástico. Y desgraciadamente... Fui al cine con una pelada que tenía, y las peladas que tenía una diarrea tenaz. Entonces no aguantaba y me tocó salirme en medio cine, entonces me fui al baño, y ya que estaba ahí en el baño, en plenazo, o sea, ya acabé todo. Al rato de buscar el papel no tenía. Entonces, ¿qué hago, mijo? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Entonces, te regreso a ver así y veo el bolsillo del pantalón blanco. Entonces, no tocó más que descoser el pantalón. Y con eso, pues, loco. Y de ahí sí salí feliz de la vida. A seguir disfrutándole mi pelada. Eso me pasó. Esta es realmente mi mejor anécdota de baños. Hay otra, pero no puedo contar, es muy sacana. Pero realmente, en el día de hoy, en el que estoy particularmente sensible, que alguien me pida que entre al baño a hablar de cosas serias, me parece realmente surrealista. Macondo se queda chico con esto, porque claro, cuando esto se vea no va a tener tanto, no va a tener el sentido que tiene para mí este rato. Es realmente surrealista.